las remuneraciones que tenemos. Siempre tenemos temor a decir, ese congresista es el que menos gana. En la Constitución establecen una jerarquía, que nosotros somos los segundos. Sin embargo, somos los que ganamos al final. ¡Amigos! Y ahora resulta que los congresistas son los que menos ganan. Sí, señores, no es una broma. Eso es lo que ha declarado el congresista Kike Wong. ¡Qué funcionarios que ganan más que él! Bueno, mejor escuchemos este disparate de su misma boca. Congresista Wong, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Wong? Señor... Este queda mi familia. Yo soy el congresista Kike Wong, pero no estoy Wong. Solo quiero hacer sentir mi voz de protesta, mi reclamo. Señor, por favor, que no venga. Señor, por favor, no llore. Estamos en las cámaras, señor, por favor. ¿Cómo es posible que alguien como yo gane lo que gana ahora que todo está carísimo? Porque son tan desgraciados. ¿No se dan cuenta que nos morimos de hambre? Que estamos, míreme, hueso y pellejo. Oiga, señor, ¿cómo está? Estamos en pellejo. Oiga, bulímicos. Somos radiografías humanas. Por eso vamos a hacer una colecta para que los congresistas puedan tener un sueldo digno, ya sabes. Y aquí arrancamos nuestra... Aquí está. Adopta a esta un congresista y dale una vida digna. Aquí está la lata. Vamos, pon tu plata. ¿Ya? Oiga. La Teletón puede esperar. Oiga, señor. Oye, señor, esto es una broma, ¿no, señor? Ahí está. Señor, esto es una cámara escondida, ¿verdad, señor? Señor, ahí está. ¿Qué tal? ¡Aguda! ¡Está loco! ¡Yo los admiro! ¡Ahí está una cámara! Oiga, señor, señor, no sean cara dura, pues, señor. Señor, ¿cómo va a decir eso? Que los congresistas ganan poco y encima de lo que ganan les dan carro, seguridad, gasolina, gratificación, joyería, 14 sueldos y encima le dan su todinito a fin de año, pues, señor. ¿Pero qué cosa crees, infeliz? Con lo que gano me alcanza, no puedo comprarme ni siquiera un miserable eterno Hugo Boss. ¿Qué? Sí, menos un par de zapatos de Salvatore Ferragamo. ¡Mamá! Tengo que comprar mi ropita en Gamarra. Como yo, pues señor, yo compro mi ropa ahí en Gamarra, en la Galería Azul, señor. ¿Para qué naciste? Dígame, ¿no se te parte el alma con este drama humano? ¿No has visto cómo es nuestra miserable vida como congresista? ¿No has visto cómo Enano Guerra García despacha desde Máncora Calato y encima le archivan el caso? ¿A él no se te parte el alma? Hay mucho sufrimiento. ¿Sufrimiento, señor? Claro, pues, señor. Otorongo no come otro otorongo, pues, señor. Otorongo, señor. No sea huevón, por favor. Hable bien. Señor, lo que me da ganas, señor, es de partirle la cara, señor. Me da ganas de partirle la cara a un cachetadón, señor. ¡Salven la lata! Señor, me da ganas de partirle la cara por caradura, pues, señor. Por eso la gente los odia, los detesta. Por eso tienen el 90% de desaprobación, señor. Ustedes son más sinvergüenza que todos los ministros de Castillo juntos. ¿Y qué quiere? Que le aumentemos el sueldo, señor. No sea caradura, pues, señor. Claro, ahora que se va a aprobar la bicameralidad, porque de eso no hay duda, obviamente la banda va a crecer, ¿no? Vamos a hacer más y necesitamos ganar más, porque si van a entrar los senadores, ellos no se van a frenar todo el presupuesto del Congreso, ¿no? No nos van a descontar a nosotros para que les paguen a ellos. ¿Sabe? Ahora que todo ha subido, menos yo, todo ha subido, ya no puedo ir a comer a un buen chifa, ¿ah? Te tengo que ir a comer un chifa de barrio, de carpa, de carretilla. Como todo, pues, señor, yo también como mi chifita ahí. Usted sabe, periodista malo, insensible, ¿cuánto gasto mensual en mi tinte para pelo? ¿Qué? Este pelito rico. ¿Qué? ¿Qué cosa quiere? ¿Que me pinte el pelo con un plumón negro? ¿O con betún? ¿O con una crayola negra? No, pues, más respeto para mi cabello. ¿Cómo pues, señor. El tinte está en dólares y está casi... Oiga, señor congresista Wong, usted está bien Wong, ¿no, señor? ¿Por qué son tan cara
dictadura, señor. Habría que hacer una reforma para que ustedes cobren un sueldo mínimo. O para que no cobren, señor. Sirvan al país, no se sirvan de él, señor. ¿Dijiste sueldo mínimo miserable? Oiga, señora. ¿Tú qué cosa crees, que nosotros los congresistas somos iguales que ustedes? ¿Somos que vamos a ganar sueldo mínimo? ¿Qué podemos hacer con 1.100 miserables? Oiga, señor, esto es lo que yo ganaría en dos vidas, señor. ¿Cómo está hablando eso? Me encanta más, ranchero. ¿Sabes qué? Esto no me encanta ni para el chiste. ¡Qué malo eres! Periodista sin alma. Eso es lo que es usted. ¡Se me cayó! Eso es lo que yo digo, señor. Eso es lo que yo digo. Ganan un huevo de plata, no hacen nada y todavía se quejan. Pues, señor, qué sinvergüenza. Encima nos quieren zampar, no sé, como no sé cuántos comechados, como esos senadores. ¿Por qué no se largan todos? Y que vuelvan nuevas elecciones, señor, para que escojan bien. No, peruano, date cuenta, sé pensante, peruano. Oye, envidioso. Oh, ¿qué envidiado, señor? Para tu carro. Antes, una pregunta. Estoy bien peinada, se me ve bonito mi pelo, por favor. ¿O me falta más tinte para que se me vea más pulpín, más más millennial? Más millennial, pues. Sí, soy la generación Z. Z, chibolito, tierno. ¿Qué generación Z? ¿No tienes una prima, una hermana que...? Oye, señor. No, pero tengo una abuelita que parece una momia. Oye, señor. Señor, ¿a mí qué me importa? Señor, ¿de qué venimos a hablar cosas serias? ¿A mí qué me importa su pelo falso teñido con ese peluquín que tiene encima de la cabeza, señor viejo loco? ¿Qué pasa, que eres un envidioso? ¿Envidiar, pues, señor? No, porque tu pelo no es bello y natural como el mío. ¿De qué va a ser natural, pues, señor? Y sigo respondiéndote. ¿Sabes por qué queremos que venga la bicameralidad? ¿Por qué, señor? Porque cuando termine este periodo, nosotros los actuales no podemos postular otra vez. No hay relevancia. Pero sí, como senadores. O sea, los buenos no somos nosotros, los buenos son ustedes. Se cree que somos brutos, pero de brutos no tenemos nada. Además, te apuesto que ahorita los peruanos nos detestan, pero vuelven a votar por nosotros. Lo conocemos de memoria, los votantes. Siempre caen estos huevos. Bueno, señor, ¿qué le puedo decir? Eso es lo último que ha dicho. Pero de verdad, muchos de ustedes deberían ser inhabilitados de por vida y nunca más volver a postular comechados. ¿Sabe qué? Bueno, le pido al Perú que recapacite y se pongan una mano al bolsillo y la otra en el corazón para que podamos hacer una colecta. Ahí está. Otra vez, ¿no? A los congresistas vulnerables. La calle está dura. Bueno, lo único. Todo está carísimo. Piensa que mientras tú estás tomando un té filtrante, nosotros solo podemos comprar un cappuccino. ¿Qué cosa, señor? O un mocachino de Starbucks. Con una tartaleta de frutos rojos de María Almenara. ¡Oye, María Almenara! ¿Qué es eso, señor? O quizá un sándwich de pollo teriyaki de San Antonio. Oigo. La crisis nos está golpeando los congresistas. Dime una cosa, estoy bien peinado porque quiero sentirme más pulpín. Oiga, señor. ¿A mí qué me importa? No me interesa, señor, su pelo. ¿Qué me va a interesar ese pelo? Oiga, señor. Oiga, el tío Luke. Oiga, señor. Hasta en eso son falsos estos congresistas. ¡Basura! Vaya nomás, viejito sinvergüenza.